La captura de Ángel Eusebio Úsuga David, hermano del máximo jefe de la organización criminal Clan del Golfo, Otoniel, se produjo 15 minutos antes de las 7 de la mañana, cuando tropas helicoportadas del componente ejército de la Operación Agamenón II lo sorprendieron en zona rural del corregimiento Nuevo Antioquia en turbo. Conocido con el alias de Chengo, Ángel Eusebio Úsuga es señalado de manejar los laboratorios de producción de cocaína y controlar las rutas del narcotráfico del Clan del Golfo en las poblaciones del Urabá antioqueño. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a través de su cuenta de Twitter, entregó el parte de la operación adelantada por las unidades de la XV Brigada. Atención, hoy en Turbo Antioquia, arroba col ejército, capturó a Ángel Eusebio Úsuga David, alias Chengo, cabecilla financiero del Clan del Golfo. Y hermano de alias Otoniel. Este sujeto manejó los laboratorios de estupefacientes, así como las actividades de testaferro. Además, alias Chengo es indicado en manejar la red de testaferros, por medio de la cual el clan del Golfo lava los recursos provenientes del tráfico de cocaína, el microtráfico y demás rentas ilegales en todo el Urabá. Mi reconocimiento al ejército por ofensiva que permitió la captura de miembro clave del Clan del Golfo. Seguiremos combatiendo sin tregua a estas organizaciones. Con la captura de Ángel Eusebio Usuga David, asciende a 20 el número de cabecillas de la red de testaferros del Clan del Golfo capturados en el marco de la Operación Agamenón II, comandada por el general Jorge Luis Vargas de la Policía Nacional. A esta hora, Alias Chengo es trasladado a Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad.